¿Y si son las herramientas del propio sistema operativo las que nos atacan a nosotros mismos? Como si fuera de una enfermedad autoinmune se tratara. Pues bueno, eso es un poco lo que hay detrás del concepto de LOLBINS, o Living off the Land. Un binario o un script, un LOLBIN o un LOLBAS, se considera de tal forma porque es un elemento que hay dentro del sistema operativo, ese binario o ese script, que permite sobreutilizarlo para hacer otras cosas de las cuales no está pensado. Es decir, pues si es un binario que está pensado para realizar una copia de un fichero, si ese binario lo podemos sobreutilizar para descargar información, aunque no esté pensado para ello, pues lo consideramos un LOLBIN en este caso. ¿Vale? Ahí enlaza con el concepto de living off the land, es decir, vive de lo que tienes. Si tú en el sistema operativo tienes esas herramientas, usa esas herramientas que hay ahí. ¿Vale? No vamos a considerar LOLBINS o LOLBASES, PowerShell, CMDs, es decir, shells, sino binarios que hayan dentro del sistema, binarios o scripts que hayan dentro del sistema que nos permitan sobreutilizarlos. ¿Para hacer qué? ¿Qué buscamos detrás de un LOLBIN o de un LOLBAS? Bueno, pues buscamos funcionalidades como poder descargar información, buscamos funcionalidades como encodear o decodear un binario, un texto. Buscamos acciones de ejecución, un binario que nos permita ejecutar, ¿vale? Buscamos binarios que nos permitan también, pues desde alternativa de task streams también ejecutar, y ahora veremos después eso qué es, ¿vale? Es decir, una serie de primitivas o de acciones básicas de descarga, subida, cifrado o encodeado y ejecución que nos permita dentro de un proceso de pentest utilizar esas herramientas, o sea, utilizar esa funcionalidad de esas herramientas. Ya veremos para qué. Este concepto de LOLBINES, LOLBAS, lo introdujo Matt Graver en 2013 en la DerbyCon, lo tocó por encima, pero no ha sido hasta el 2018 cuando ha empezado a ganar auge. ¿Vale? ¿Por qué empieza a ganar auge a partir de 2018 estos términos? Porque los malos empiezan a usarlas. ¿Y por qué empiezan a usar los malos, o incluso los red teamers, los que estáis aquí en la sala, empezamos a utilizarlos? Pues bueno, porque las herramientas de seguridad están mejorando notablemente. Tenemos, por ejemplo, los EDRs, o los XDRs, como ha comentado nuestro compañero de Palo Alto antes, que se han puesto muchísimo las pilas. Los antivirus ya no están buscando firmas concretas para bloquear una amenaza. No se basan en amenazas conocidas, sino que ya se basan en intentar cazar lo desconocido. Bien, ya por otras aproximaciones, como por ejemplo el comportamiento de los procesos, la jerarquía entre procesos, padre e hijo, si un proceso Word pues genera un hijo PowerShell, ¿vale? Ese tipo de cosas, o un WinLogon genera un CMD, tengo un ataque ahí de sticky case, ¿vale? Ese tipo de cosas hacen que se haya que se empiece a arrinconar a los desarrolladores de malware. Entonces, ¿a dónde se van los desarrolladores de malware o en este caso los retimers? Nos vamos a los últimos resquicios que nos quedan, que puede ser la memoria, ¿vale? Ahí es donde nos vamos a intentar esconder. Por eso de los ataques files. O intentan salir nuevas técnicas más novedosas, pues como pueden ser la de técnicas de process reimagining, ¿vale? O técnicas que nos permitan bypassear esas soluciones de EDR, ¿vale? Tenéis algunos ejemplos aquí, pues el FireEye, de Carbon Black, SentinelOne, el compañero de Palo Alto ha comentado el XDR, tal. Las defensas perimetrales también han mejorado notablemente, ¿vale? Entonces eso nos hace que nos estemos yendo hacia o tendamos a escondernos en la memoria, a poder realizar ataques fileless, es decir, ataques donde todo lo que se utiliza, todo el malware que se utiliza o todas las herramientas de hacking no llegan a tocar disco, ¿vale? Para evadir, porque el antivirus o las soluciones antivirus lo tienen más difícil para encontrarnos en la memoria si no tocamos disco. En el momento que tocamos disco sí que son bastante más capaces o más de detectarnos. Por lo tanto, le están arrinconando cada vez más. Y una de esas técnicas que se puede utilizar es, o que se está utilizando la gente, los malos en este caso, son las técnicas de Living off the Land. Es decir, no voy a dropear un malware, voy a intentar usar lo que tengo en el sistema para poder llegar a hackearlo o a poder llegar a comprometer ese sistema. ¿Vale? Bien,
algunos ejemplos reales, de ataques reales, utilizando estas técnicas, técnicas de Olvin, técnicas de Living of the Land. Tenemos, por ejemplo, la campaña, una campaña del año pasado de APT28, donde utiliza, vamos a ver si veo el puntero, aquí, utiliza una macro, donde la macro tiene un base 64, y para poder decodificar ese base 64, pues no llama a la función de codificación de VBA, sino que lo que hace es llamar a un LOLBIN, un binario dentro del sistema que se llama certutil, ¿vale? Como veremos, este binario es el padre de los LOLBINs, ¿vale? Con el certutil se puede hacer de todo, ¿vale? Se puede descargar, se puede uploadear, se puede encodear, ¿vale? Es un candidato muy bueno. Es por eso que este binario de aquí, este LOLBIN, lo están utilizando en campañas activas, y en este caso, pues campañas de APT28 hace nada, ¿vale? Otro ejemplo, tenemos APT10, donde utiliza también certutil dentro de una macro, donde aparte de certutil utiliza essentutil, que es un binario que hay dentro del sistema que lo que te permite es gestionar bases de datos ISAM. Eso es de forma legítima, pero sobreutilizado como LOLBIN, lo que te permite es copiar ficheros, ¿vale? Ficheros de un sitio a otro. Y ahora veremos un poco por qué usar todos estos LOLBINs, ¿vale? Otro ejemplo muy claro, y que estos fueron uno de los primeros precursores que utilizaron solo los LOLBINs para comprometer un sistema y controlarlo de forma remota, fue la gente de Equation Group. ¿Os acordáis en 2017 cuando el grupo Shadow Brokers cogió y destapó todas las herramientas de la NSA, donde ahí estaba el Eternal Blue, Eternal Romance, todo esto, que se supone que era lo que estaban utilizando Equation Group? Pues dentro de ese paquete que se llama Lost in Translation, que lo podéis descargar de GitHub, ahí está, dentro de ese paquete había una carpetita donde se llamaba Objob, ¿vale? Objob, lo tenéis aquí. No le hizo mucho caso la comunidad en general. Objob es una puerta trasera que se configura con bitsadmin, que es un binario del sistema, que lo que permitía era hacer un download and execute y upload de los resultados, es decir, un wrap totalmente, solo con ese binario. De forma legítima, bitsadmin, que está creo que está desde XP hasta Windows 10, bitsadmin se utiliza para hacer update de software legítimo. Pues Google lo utiliza, tú configuras ahí con bitsadmin el servidor del que quieres descargar el software que quieres hacer update, y tiene un protocolo por el cual pues tú puedes mantener el software actualizado, ¿vale? Pues eso, la gente de la NSA lo vio muy bien y dijo, ostras, esto no solo puedo utilizarlo yo para realizar actualización de software, sino para tener una puerta trasera en el sistema. Pues bien, hasta que se publicó Objob, este grupo, Equation Group, implantaba, o sea, metía sus implantes de malware sin utilizar ni un tipo de elemento externo. Es decir, estaban controlando con una puerta trasera un sistema Windows sin usar absolutamente ningún tipo de malware, ¿vale? Ese es el uso de Bitbox. Después, este grupo también, Gelmaker, se caracteriza porque ha traído su Bring Your Own LOLBIN, ¿vale? Es decir, lo que hizo es, no utiliza absolutamente tampoco nada de malware, y lo que dropeaba era una consola WinZip. Con la consola de WinZip nativa, que te la puedes descargar de la página, podías hacer también controlar el equipo de forma remota. Pues como veis aquí, Symantec lo identificó, destapó esta campaña, y dicen que lo que más interesante es pues que no usan nada de malware, ¿vale? Pues esos son un poco los ejemplos. ¿Algún ejemplo más? Tenemos nosotros también, esto se ve un poco, tenemos nosotros también el concepto desde C2, el concepto del LOLBIN, cuando apareció, nos pareció muy interesante, empezamos a investigar en él y lo hemos utilizado pues en nuestras campañas también de Red Team, en este caso. Nosotros utilizábamos aquí, en esta campaña, cuando hacemos la intrusión vía endpoint, tratando de engañar al usuario para que ejecute acciones, nosotros utilizamos tres LOLBINs aquí, en esta macro. Esto venía en una macro, ¿vale? Tenemos un LOLBIN de descarga, que es IEXEC. Teníamos un LOLBIN de descarga, no se ve muy bien, ¿vale? Teníamos un LOLBIN para la ejecución, que es el LOLBIN for files. Ahora los veremos todos estos después. Y teníamos otro para decodificar, que era certutil, en este caso. Pues bueno, como curiosidad, Matt Graver, que es el...
este señor, que es el responsable del Threat Intelligence de Microsoft, pues identificó en una de esas campañas nuestro documento y, bueno, publicó en Twitter analizándolos. Es decir, se habían preocupado, la gente de Threat Intelligence de Microsoft se había preocupado en revisar a mano nuestra bala, ¿no? Digamos, nuestro vector de ataque. Eso simplemente es, pues bueno, una curiosidad, ¿vale? Bueno, ¿qué capacidades debe tener ese Olvin? ¿Qué cosas tiene que poder hacer ese binario o ese script? Tiene que poder ejecutar código o comandos, ¿vale? Tiene que poder darnos una funcionalidad, también podría ser de compilación, de poder compilar en la máquina cosas. Nos puede dar descarga y subida de información, codificar y decodificar para que la información no vaya en claro cuando la transmitimos desde el C2, por ejemplo, y nos puede permitir también gestionar credenciales de la máquina o copia de ficheros, ¿vale? Con estas acciones, si nosotros las conseguimos hacer sin el uso de PowerShell, sin el uso de VBA, VBS, lo que vamos a intentar es, pues, bypassear esas tecnologías de R, ¿vale? Para que vean que lo que se está ejecutando son procesos legítimos del sistema y son procesos que no se los va a poder cargar el antivirus. No va a poder eliminar ese ejecutable porque es nativo, ¿vale? Entonces, esa es la gran ventaja de afrontar con una aproximación del Olvin un pentest en este caso, ¿vale? Bien, algunos de los Olvins, vamos a ver unos ejemplos muy curiosos, vamos a ejecutar algunos de ellos para que los veamos y vamos a comentarlos, ¿vale? Me voy a sentar ahora, se ve un poco, no sé por qué se ve así. Se ve muy mal. Bueno, el primero de ellos es AT Broker. AT Broker es un binario utilizado para la tecnología de asistencia dentro del sistema. Pues permite configurarle, por ejemplo, pues si quiero que estén las letras en negrita o, digamos, para accesibilidad, ¿vale? Pues bueno, con este binario no solo podemos configurar eso, sino que podemos ejecutar, ¿vale? Podemos ejecutar otros binarios. Después tenemos un siguiente Olvin muy interesante que es control. ¿Sabéis decirme para qué se usa control.exe de forma nativa, lógica? Es el panel de control, exactamente. Si venimos aquí y hacemos panel de control, tengo aquí yo una máquina Windows. Se ve bien, ¿no? Venga, este sí. CMD, ¿vale? Si hacemos control, sale el panel de control, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo podemos sobreutilizar este binario, el de control, para ejecutar código que no sea el de control, ¿vale? Pues bien, si nosotros intentamos... Vamos a intentar hacer que control cargue, por ejemplo, una DLL arbitraria nuestra, ¿vale? Vamos aquí. Tengo yo aquí, por ejemplo, una DLL Tengo dos DLLs de dos tipos que van a mostrar simplemente un pop-up si digamos que se ejecuta el código de esa DLL, ¿vale? Tengo una DLL compilada de forma normal, donde he exportado la función main, y tengo una DLL que está compilada con código reflexivo, ¿vale? Reflexivo quiere decir que tiene un loader dentro de la propia DLL para ejecutarse. Es una técnica, pues, que permite no usar la función load library nativa y de esa manera poder ejecutar una DLL desde memoria y no solo no desde disco, como sería la función nativa de load library, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver si intentamos, por ejemplo, hacer control de la DLL, ¿vale? Vamos, como no pasa absolutamente nada, no funciona, ¿vale? Pero el investigador que descubrió este Olvin, en este caso este fue Bohops, Jimmy, lo que vio es que si el malware o la DLL que queremos ejecutar se encuentra en un alternate data streams, sí que se ejecuta el código de dentro. ¿Sabéis lo que son los alternate data streams, no? Es en NTFS son los metadatos que se pueden asociar a un fichero, es decir, tú a un fichero que tienes en el disco le puedes asociar metadatos, ¿ok? Pues bien, vamos a crear esta DLL
como un alternate data stream y vamos a intentar ejecutarla, ¿vale? Por ejemplo, hacemos, vamos a crear eco hola y lo vamos a poner. ¿Se ve? No sé, un cagado. A ver. Vamos a ver, fuente. ¿Y ahora? A lo mejor. Organización. No, no, si no se ve nada. No, es que no está la consola. Le he quitado la consola. Ahora sí. Vale, vamos allá. Otra vez. Se me ve. Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale. Texto. Navaja. DLLs. ¿Ok? Hacemos. Vamos a crear un alternate data stream. Vamos a hacer eco hola. Y lo metemos en hola.txt. Tenemos un fichero que tiene txt, la palabra hola, ¿vale? Y ahora, a ese fichero hola.txt le vamos a asociar un metadato que va a ser la DLL. ¿Ok? Pues hacemos type de la DLL reflexiva 64 y esto lo vamos a meter en hola, dos puntos, y por ejemplo le podemos decir, pues DLL reflexiva. ¿Perdón? Vale, DLL reflexiva 64 punto DLL. Ok. La vamos a meter aquí como metadato. Ok. No sé si es la conexión de mi ordenador o qué. ¿Vale? Si nosotros hacemos dir ahora, solo tenemos hola.txt, ¿ok? Vale, pues vamos a hacer ahora control y vamos a ejecutar control, pero pasándole el alternate data stream. DLL reflexiva 64.dll. ¿Veis? Se ha ejecutado el código. O sea, siendo reflexivo. Eso que me ha costado. La madre, el cordero. Pues, y esto es lo más simple. A ver, nosotros hacemos. Muy bien, bueno. Aquí hemos visto. Joder, es que sigue muy pequeño. Bueno, hemos visto cómo hemos ejecutado código a través de un lolbin. ¿Vale? Después tenemos otros lolbins, por ejemplo, export.exe, que es parte de Internet Explorer y que permite también ejecutar código. Tenemos explorer.exe. El propio explorer.exe, si lo ejecutamos contra un binario, va a ejecutar ese binario, y lo curioso es que el proceso hijo es sdvhost, ¿vale? No es el proceso explorer, por lo tanto podemos romper la cadena de jerarquía para engañar a los EDRs en este caso. Y tenemos también el forFiles. El forFiles es un binario que se utiliza para, dada una acción, ejecuta todas estas. Es decir, si encuentras en un feature, en un directorio X ficheros de este tipo, entonces ejecuta X acciones. Entonces, si tú dices forFiles, por ejemplo, de Notepad, ejecuta CMD, lo que va a hacer es, como solo tengo un Notepad dentro de esta carpeta, voy a ejecutar un CMD. Entonces, eso lo que nos permite es que el forFiles va a ser el padre del CMD, ¿vale? La jerarquía es muy importante aquí en esta parte. Bien, eso sería ejecución de comandos, ¿vale? Tenemos otro muy interesante, es el NetSH, en este caso. El NetSH es el que se utiliza para el firewall, ¿vale? Para gestionar el firewall. Con ese podemos ejecutar también código. Esto está muy chulo porque lo que podemos hacer es asociarle una DLL helper, que se llama. Es decir, es con funcionalidad adicional que le podemos dar al firewall para cada vez que se ejecute ese binario, esa DLL se cargue. ¿Vale? Pues esa es otra forma. ¿Tenemos aquí? Ok. Vale, si hacemos netsh, voy a copiarlo.
Hacemos netsh helper. NetSH, le añadimos el helper y ahora lo que le tenemos que pasar es la DLL, ¿ok? ¿Qué queremos cargar? Le pasamos la ruta de la DLL y esta vez sí que la DLL no ha de ser reflexiva, ha de ser una DLL inyectable normal, ¿vale? Mierdas, tenemos que ser administrador, en este caso. Aquí vamos a repetir el comando netsh helper este, ¿vale? Ahí está, se ha ejecutado la DLL, pero esto no es lo gracioso, que se ejecute en este momento. Lo gracioso es que ahora cada vez que llamemos a netsh se va a ejecutar la DLL de helper, ¿vale? En este caso esto está muy bien, porque si ahora metemos en persistencia este netsh por bajo, cada vez que netsh se ejecute, va a cargar el código malicioso que nosotros pongamos ahí, ¿vale? Esto en este caso. Bien, ¿algún otro lolbin bus? Estos lolbins, pues bueno, los ha ido descubriendo la comunidad durante 2018-2019. Nosotros también nos hemos puesto, yo me he puesto también a investigar algunos lolbins más. Aquí he encontrado un lolbus, en este caso, es un script que se llama managebde.wsf, es un script para poder manejar BitLocker en la máquina, y lo que tiene es una inyección de código, es decir, es código Visual Basic Script, pero lo que permite como paso, como parámetro, es poder ejecutar más código, ¿vale? Por lo tanto, podemos utilizar el archivo como un proxy file, puedo ejecutar managebde para que haga otras cosas, todas las cosas que quiero, sin embargo el proceso que se va a ejecutar legítimo es este, ¿vale? Pues podemos aprovechar esto. Eso es por una vulnerabilidad que tiene, bueno, vulnerabilidad o una sobrefuncionalidad que tiene aquí abajo, que es los parámetros que me vienen, de entrada, el CMD, por ejemplo, le podemos poner ejecuta un CMD de mi malware. Los parámetros que le vienen como entrada los encadena aquí con un AND a el ejecutable original. Entonces, al tirar el ejecutable original y coger los parámetros, también ejecuta nuestro código, ¿vale? Bien, este sería para ejecutar. Después de descarga de ficheros, tenemos certutil. Certutil es la navaja suiza de los lolbins. Con esto, como os he comentado, podéis descargar, subir, podéis encodear, decodear información. Se usa de forma legítima para la gestión de certificados locales. Podéis utilizar Sendutils como también para descargar información de Internet. Se puede utilizar Extract32 para también descargar ficheros de Internet. Podemos utilizar el comando findstr, que es como el grep de Windows, para descargar información. Podemos utilizar el binario hh.exe. ¿Sabéis para qué se utiliza el hh.exe? Es para sacar la ayuda de Windows. Pues bueno, con la ayuda de Windows simplemente se puede... Vamos a copiarla. Se puede ejecutar, se puede descargar información de Internet, ¿lo veis? Se puede descargar información de Internet o se pueden ejecutar comandos. Aquí lo que he hecho es, dile hh.exe, bta, correo 365 support help y bájate el favicon.ico. Esa dirección es una máquina virtual que tengo yo Linux al lado, la cual resuelve esa dirección. Y el favico no es más que le he puesto un código hexadecimal que representa el comando whoami, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo aquí es el comando whoami simplemente, ¿vale? Aquí podemos poner cualquier dirección de internet, va a funcionar, vamos a poder descargar. Y para la ejecución, pues lo mismo, podemos decirle c:\windows System32 notepad, por ejemplo. Y lo que tira es a descargárselo. Se lo tira a descargar del sistema, pero nos permite hacer un run.
un run. Ahora, el proceso padre de este notepad es HH, en este caso, ¿vale? Bien. Estos serían algunos lolbeans, bueno, hay alguno más aquí también que hemos descubierto nosotros, que es el Presentation Host, que también te permite descargar. Para codificar y decodificar el certutil, es, como os he dicho, la navaja suiza, y tiene también funcionalidad oculta. Es decir, permite, por ejemplo, encodear en hexadecimal cuando la ayuda no sale en ningún sitio. Sin embargo, haciendo pues, unos strings, haciendo un poquito de reversing, ves que tiene más funcionalidad de la que permite, en este caso original. El binario, ¿vale? Tenemos para gestión de credenciales tenéis CMDK barra list. Para la copia de ficheros podéis utilizar un Visual Basic que hay en Windows Kits que se llama wi-toansi.vx. Este nos permite copiar ficheros de un sitio a otro. Este también lo hemos descubierto nosotros. Y bueno, en general hay un montón. Hay un montón de lolbeans, hay un montón de información. Un montón de archivos que nos permiten hacer ejecutar cosas o hacer acciones las cuales no están pensados para hacer, ¿vale? Si os interesa el tema y queréis poneros un poco la receta, ¿cuál sería para poder encontrar vuestros propios lolbeans? Pues bueno, te listas todos los ejecutables, scripts del sistema, miras la ayuda, googleas un poco, haces un poquito de reversing, sacas los strings, mira a ver si tiene otros comandos, ¿vale? Eso sería un poco la forma. Mira a ver si te permite hacer acciones como, por ejemplo, una descarga cuando no estaba pensado para eso, ¿vale? O sea, es un poco sobreutilizarlos. Si encontráis alguno, pues compartirlo, ¿vale? Existe un proyecto que es el LOLBAS Project de esta persona, Edward Moore, que es uno de los researchers de seguridad pues, que más ha metido en el tema y que bueno, pues más ha hablado de ello y hace charlas sobre los beans y tal. Es muy interesante el proyecto y digamos que es una buena biblioteca que podéis ir a buscar los beans. ¿Vale? Pero bueno, eso está muy bien. Tenemos ahí funcionalidades, digamos, concretas, descarga, encodeación, ejecución. Pero bueno, ¿y si todo esto lo orquestamos? ¿Y si todo esto lo utilizamos de forma coordinada para poder controlar un equipo de forma remota? Es decir, tener un RAT al final. Pues bien, vamos a cocinar un RAT. ¿Qué necesitamos para cocinar un RAT con lolbeans? Necesitamos una orquestación. Es decir, algo que diga, ahora ejecuta esto, ahora tú ejecutas este lolbean, ahora cojo esta información y la subo, ¿vale? Necesitamos una orquestación. Esa orquestación puede venir de varias maneras, por tareas programadas, por filtros WMI, por servicios, por extensiones de navegadores, o sea, todo lo que al final conlleva una persistencia, ¿vale? Eso puede ser nuestra orquestación. ¿Y cómo lo combinamos? Pues con los lolbeans que hemos identificado. Cada lolbean, como tiene una capacidad, podemos jugar con ellos. Lo que buscamos al final es poder descargar cosas de un C2, poder ejecutarlas y subir el resultado, ¿vale? Eso es al final el objetivo. Pues bien, vamos a ver una demo de un RAT basado en orquestación WMI que funciona de la siguiente manera, ¿vale? Bueno, para los que unos pantallazos sobre WMI, o sea, es decir, ¿qué es WMI? WMI es una tecnología de Microsoft desde el Windows 95, creo que es la primera donde se... Que lo que te permite, es muy potente y te permite monitorizar qué cosas están pasando en el sistema. Es decir, si la CPU está alta, si la memoria ha crecido, o sea, permite tener monitorizado, o sea, señalizado qué cosas pasan en el sistema y aplicar acciones. Esa monitorización de cosas que pasan en el sistema son los filtros, es decir, tú puedes crear un filtro que te diga cuando el sistema esté levantado más de 200 segundos, eso es un filtro, ¿vale? Y ahora puedes hacer consumers. Consumers son, entonces hace una acción, si ocurre algo, hace una acción, esos son los consumers. La acción podemos decir, por ejemplo, de ejecuta este lolbean o ejecuta este malware. Por lo tanto, podemos encadenar un filtro con un consumer para decirle cuando el sistema esté más de 200 segundos levantado, ejecuta esto, ¿vale? Eso es al final resumido así sintetizado, WMI, ¿para qué lo vamos a utilizar? Esta es la forma o esta es la cara que tienen esos filtros y esos consumers. La parte de arriba es el filtro, estamos diciendo, créame un filtro de tipo nombre mi filtro, donde con un lenguaje tipo SQL, ¿vale? Estamos diciéndole pues eso que hemos dicho antes, es decir, para cada 60 segundos
Lo que necesito es que me digas si cuando el sistema esté levantado más de 200 segundos, o sea, cada 600 segundos comprobará, cada 60 segundos comprobará si el sistema lleva más de 200 segundos levantado. Y entonces lo que hará es ejecutar un consumidor. En este caso, el consumidor que hemos identificado o que hemos creado es mi consumidor. Mi consumidor, por ejemplo, apunta a pues, un malware que tengamos o a lo que nosotros queramos ejecutar. Entonces, bindeamos el filtro con el consumidor, que eso es todo aquí abajo. ¿Vale? Para los que hayáis tocado alguna vez Sysmon, pues son esos últimos IDs que se metieron, que son el 20.21.22 para detectar filtros WMI. ¿Vale? Esto es perfecto pues, para las persistencias, como vemos ahora. ¿Vale? Pues, ahora, ¿cómo lo vamos a ejecutar? O sea, es decir, con WMI es la orquestación, ya tenemos una persistencia. Ahora, ¿qué vamos a ejecutar? Pues bueno, para codificar y decodificar vamos a usar certutil. Para descargar del C2 vamos a utilizar certutil también. Para subida de información vamos a utilizar NSLookup, que nos va a permitir hacer un cover channel por DNS. Y para la ejecución de comandos vamos a ejecutar forfiles, ¿vale? Para ejecutar lo que queremos ejecutar desde el C2. ¿Vale? O venga. Estas son, como no se ve muy bien tampoco, son tenéis para después para casa, tenéis todos los comandos. Y vamos a ir directo ya a la demo. ¿Vale? Entonces, lo que asumimos aquí es que tenemos ejecución de comandos en el equipo. ¿Vale? Eso ya se le deja al pentester, bien porque ha venido un exploit, por una macro, por lo que tú quieras. Pero lo que quieres después es persistir con el RAT, con un RAT basado en LolBeans. ¿Ok? Vale, pues vamos a WMI RAT. Lo vamos a copiar al escritorio. ¿Vale? Entonces tengo una máquina atacante que va a ser el C2, que es esta Debian que tengo aquí. Y tengo una máquina víctima que es este Windows 10. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo esta máquina va a tirar a conectar contra este C2 y ejecutar acciones. Ahora veremos qué acciones. ¿Ok? Bien. Vamos a ejecutarlo. PowerShell, esto es un script en PowerShell, menos execution bypass y punto barra WMI, ¿vale? Ahora estamos ejecutando la creación de ese filtro, la creación del consumer y el bindeo, eso que hemos explicado antes aquí, ¿vale? No sé si se va a ver muy bien, joder. A ver, ahí mejor. Bueno, este es el comando en PowerShell para el filtro, el comando en PowerShell para el consumer y el comando en PowerShell para la ejecución. Aquí hacemos un, como vamos a exfiltrar por DNS la información, el resultado, lo que vamos a hacer es un trucacho, es meterle como sufijo DNS al equipo. A la lista le vamos a añadir nuestro dominio malicioso. Así lo único que tenemos que hacer es llamar a NSLookup, a la resolución de DNS, pues con el resultado codificado en hexadecimal del resultado de los comandos que vamos a ejecutar. ¿Ok? Vamos a comprobar aquí que nos llegan las peticiones. Vamos a poner un tile aquí. Pero este es nuestro C2, es el log de nuestro C2. Aquí tenemos que ver la conexión que está haciendo, en este caso, el certutil para descargarse los comandos del C2 que tiene que ejecutar. Y los comandos los tenemos puestos en aquí, bar, y ya tenemos cosas ahí, bar, 3W. Aquí tenemos el favicon. Esto es lo que está, es la petición que está haciendo. Y aquí, en ese favicon, tenemos el comando que queremos que va a ejecutar, codificado en hexadecimal. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Se ve?
es Huami, ¿vale? Huamai, en este caso, no sale nada. Bueno, hacer un acto de fe, es Huamai, ¿ok? Lo que se ve ahí. Vale, entonces, se habrá descargado ese Huamai y ahora lo que tiene que hacer es subir por DNS, también al mismo servidor, el resultado. Vamos a poner un TCP dump. Ahí le hemos puesto un delay de unos 30 segundos. Cada 30 segundos se descarga las cosas, las ejecuta y las debe desfiltrar por DNS, en este caso. TCP dump menos N por 53. Ahí tenemos alguna petición. Ahí está. Aquí tenemos el resultado. No sé si se ve muy bien. Dominio de exfiltración y como subdominio de segundo nivel está el resultado del Huamai en este caso. No sé si puedo. A ver cómo puedo. La terminal está a subirla. No voy a poder subirlas. No sé cómo podéis ver esto mejor. Bueno, a ver. Lo voy a copiar aquí y lo veis aquí. Esto es lo que tenemos. ¿Vale? Es decir, dominio de exfiltración, mi dominio de exfiltración y aquí detrás es el resultado de ese Huamai, ¿vale? Que en este caso pues deberá de ser system, NT system, porque es el usuario con el que se está ejecutando, como el usuario con el que WMI ejecuta las acciones, ¿vale? Si lo decodeamos, se ha vuelto otra vez, se pira. ¿Qué? Ahora. Si lo decodeamos, copiar, salimos aquí, echo, pegar y lo transformamos de hexadecimal a texto plano, en este caso, ¿vale? Lo que se ve aquí es, lo voy a copiar aquí para que lo veáis en la otra máquina virtual. Es NT Authority System, ¿vale? Ahí está. Eso es lo que. Bien. Bueno, eso es un ejemplo pues básico de un Frankenstein que hemos cogido varios LolBeans y los hemos juntado entre todos, ¿vale? Pros y contras. Pros de esta solución, pues bueno, se ejecuta puramente LolBeans, lo que está haciendo es todo herramientas del sistema, la estamos ejecutando como system, pero bueno, tiene un principal problema y es que requiere de privilegios de administrador, el upload, como se hace por DNS, pues tenemos que ingeniárnosla para poder partir la información en el tamaño que el protocolo DNS nos permite, y los comandos tocan disco, es decir, cuando estoy haciendo concert útil y me descargo la información del C2 para ejecutarla, toca disco, ¿vale? Y ahí somos vulnerables. Por lo tanto, esto lo podemos usar pues como una bala de usar y tirar. Vamos ahora a ver una segunda solución, que es un RAT basado en WinWord. Es decir, vamos a usar, a sobreutilizar WinWord para realizar un RAT totalmente fileless. Es decir, vamos a mejorar todo lo anterior. Vamos a hacer que no toque nada de disco. Si sea WinWord, el que haga todas las acciones. ¿Vale? La receta que vamos a utilizar como orquestación, una persistencia en Kubernetes Run tradicional, esta podéis poner la que queráis, la persistencia que queráis, y como proxy file, es decir, como acción de ejecución, vamos a utilizar el managebde que hemos visto antes, ese script que hemos utilizado. Y después, las capacidades de subir, descargar, hacer todo, todo lo va a hacer el WinWord. Lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Tenemos la persistencia que está en Kubernetes Run. Esa persistencia va a ejecutar ese managebd con un código Visual Basic Script que lo único que va a hacer es instanciar un objeto WinWord de forma remota. Es decir, va a decir, de esta URL hay un documento doc.
en esta URL. Ábrelo. Y ya está. Solo va a hacer esa línea. Eso, al estar puesto en la persistencia, no toca disco en ningún momento. ¿Vale? Por lo tanto, cuando abra esa línea, diga, abre este documento de forma remota, ese documento se carga en el proceso WinWare y se carga sin tocar disco. No hay una descarga a disco de ese fichero, porque el proceso WinWare ya está levantado. Entonces, carga lo que hay en ese documento. En ese documento lo que vamos a tener es una macro que lo que va a hacer es un bucle keep alive, es decir, un bucle en el cual todo el rato va a estar preguntando al C2, tengo algo que ejecutar. Si tiene algo que ejecutar del C2, lo que va a generar es otro proceso hijo, WinWare, que va a ejecutar las acciones del command and control. Todo eso sin tocar absolutamente disco, en este caso. Es más, vamos a protegerlo con el documento, va a estar en un servidor con HTTPS, por lo tanto va a ir el canal cifrado, y el documento le vamos a poner contraseña, para que aunque se estuviera rompiendo el SSL, en este caso, o el túnel cifrado, vamos a proteger el documento para que no pueda ser inspeccionado. ¿Vale? Tanto el documento de bucle, el que está en el bucle, como el de ejecución, ambos van a estar cifrados. ¿Ok? Pues bien, aquí en general tenéis un poco las... Voy a ir rápido, tenéis toda la receta, tenéis todas las partes de esas macros que tienen que ejecutar, cómo se van a hacer los pasos, y vamos directamente a la demo. ¿Ok? A ver si se ve mejor aquí. Bien, lo primero que vamos a hacer es en el Windows 10, que es la víctima, vamos a asumimos también que tenemos ejecución de código, ¿vale? Bien sea porque hemos explotado una vulnerabilidad de un paquete de Office, bien por lo que queráis, ¿vale? O sea, tenéis ejecución de código. Entonces, este no hace falta lanzarlo como administrador. Nos venimos y vamos al WordRat. Vale. Hacemos PowerShell. Poly bypass, .barra, .barra persistencia. ¿Vale? Lo que acaba de pasar ahora es que hemos puesto en current version run, en el registro, para que cuando la máquina se arranque, ejecute nuestro código. ¿Vale? Entonces, lo que va a ejecutar, en primer lugar, es la carga de ese documento remoto. Y el nombre de ese documento remoto, lo que le vamos a poner es el nombre de la máquina. ¿Para qué? Pues para identificar de dónde nos viene, no solo de dónde nos viene, sino para identificar si está caído alguna sandbox. Lo que nos interesa como Red Teamers es ver si ese documento ha llegado al origen, al destino, de forma correcta. ¿Vale? Si vemos que se llama Peter o John, el equipo o el usuario, pues bueno, sabemos que hemos caído en una sandbox y por lo tanto no le vamos a dar el documento de bucle, ¿vale? Es decir, tenemos la capacidad desde el C2 de decir, vale, me has hecho una petición que estás pidiendo un documento. Ese documento que yo te voy a servir va a ser el bucle, lo primero, pero no te lo voy a dar ese documento si yo no veo que eres quien quiero que lo ejecutes, ¿vale? Eso es digamos, para protegernos. Desde el punto de vista del Red Teamer. Vale, ahora cuando arranque, esto deberá hacernos una petición aquí, a nuestro servidor de C2, con el nombre de la máquina. Lo que dice es current template, busco, bájate el template no sé qué, con el nombre tal. Y en el nombre tal es el nombre de la máquina, ¿veis? Ya lo ha hecho aquí. Ha dicho, quiero ejecutar... O sea, quiero cargar este documento Word. El nombre es este. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Esto es lo que se está intentando bajar. Joder, otra vez. De verdad. No sé si es la conexión. ¿Ahora? Vale, ese es el documento que va a intentar bajar por primera vez. Y ha intentado ahora, ¿vale? Por lo tanto, ahora que hemos visto que esto es desktop VLOOD 4.8c, digamos, vale, ha caído el documento donde queríamos que cayera. Por lo tanto,
vamos a poner el documento en el C2. Y ahora lo que vamos a hacer es poner ese bucle en el C2. ¿Vale? Nos venimos aquí y vamos a copiar de... Vamos a poner en el servidor web ese documento. Yo aquí tengo un documento con una macro, que es el bucle, que se llama bucle.docm, y lo vamos a copiar ahí, a var3w.html.wd, y lo vamos a copiar con el nombre que está esperando ese usuario infectado. Lo pegamos aquí. Quitar el cable y lo voy a poner otra vez. Hola. Conecta, viene, va. Ahora, ha vuelto. Vale, le hemos colocado ahora. Y le damos permisos, zchown, session data, al documento. Falta una W, aquí. Vale, ya tiene permisos ese documento, ese es el bucle. Ahora, el usuario, la próxima vez que reinicie, se va a bajar ese bucle y ya tendremos, digamos, infectado con el Keep Alive para descargar las cosas. A ver, esto lo hacemos con estos reinicios, lo hacemos para proteger. Podríamos directamente poner el documento, un documento y pedir un único documento. Pero estás exponiendo de forma innecesaria tus armas, ¿vale? Cuando caigan una sandbox y caigan una sandbox, pues te lo van a trillar y van a investigar. Cuando de esta manera protegemos desde el punto de vista de Red Team, ¿vale? Ok, pues ahora volvería el usuario a reiniciar el equipo y en el momento que reinicie el equipo va a volver a hacer la petición, va a descargar eso y va a ejecutar el bucle. En ese bucle ya nos va a pedir las acciones de forma continua. Ok, vale. Lo veis, ¿no? Vale, arranca el sistema y ahora debería de pedir el documento otra vez y darle un 200 OK, como que está el documento. Y vamos a abrir el Process Hacker para que veáis los procesos. ¿Vale? ¿Se ven? Dios. Resoluciones. A ver si le cambio la resolución a esto. ¿Dónde estaba esto? Display settings. Aquí. A ver, así. Fatal. La menor. Tampoco. Joder, qué mal se ve. Bueno. Hay un proceso corriendo Winward ahora en estos momentos, que es ese bucle. Entonces, de forma continua, debe de estar pidiendo ahora, si veis aquí, es un numerajo así de largo, ese numerajo ya es el nombre del usuario y el nombre de máquina que en el cual ya tiene el bucle ejecutado. De esa manera, si cae el documento en una organización, podemos controlar los equipos, los diferentes equipos dentro de la organización, ¿vale? Con esto. Entonces, ahora está pidiendo, ese equipo concreto está pidiendo la ejecución de algo. Pues vamos a ponerle un documento también Word ahí para que ejecute lo que nosotros queramos. Yo tengo preparado aquí, ahora, por ejemplo, la ejecución de un ipconfig o de un ping. Vamos a poner un ping, ¿vale? Entonces hacemos cp. Cp del ping. .docm y lo copiamos aquí dentro y con
para este bot, en este caso. ¿Vale? Lo copiamos y hacemos el fetchOwn que hemos hecho antes. ¿Qué debería ocurrir ahora? Ahora debería de ejecutar un ping a localhost, que es lo que le he puesto, un ping a localhost, y después el resultado de ese ping lo va a escribir en el mismo documento Word y va a salvar el documento. Al salvar el documento, el resultado va a ir al C2. Por lo tanto, vamos a usar el mismo documento que se ha descargado para coger los resultados de la ejecución. ¿Vale? Pues bien, si todo ha ido bien, le ha dado un get, le ha dado un 200, ok, es decir, se lo ha descargado. No sé por qué, de verdad. No sé por qué. Va a hacer W. WD. No, HTML. WD. Vale, 3W data, tiene ejecución. Vale, ok. Ahora ya está descargando esa acción. Pero hay un trucacho más. Hay un trucacho más que hemos añadido. Solo va a ejecutar los comandos que hay ahí dentro si el usuario tiene una ventana abierta. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué metemos eso de la ventana abierta? Porque para bypassear los EDRs y por esa jerarquía de procesos, si nosotros hacemos un WinWord que ha ejecutado un WinWord y que ejecuta un CMD, nos va a trillar. O sea, un WinWord ejecutando un CMD, ¡pam! Hay un trucacho que es, abre el CMD, pero lo abre de un objeto instanciado con, que es una ventana. Entonces, el proceso padre de ese CMD no va a ser el WinWord, sino va a ser el Explorer. Por lo tanto, enmascaramos ese CMD dentro del Explorer. ¿Es normal que un Explorer genere un CMD? Sí, es normal. Lo que no era normal era un WinWord. Con este trucacho, lo que nos permite es, bueno, el hijo, o sea, el padre, ya no va a ser ese WinWord. Por lo tanto, evitamos los EDRs en este caso. Vamos a ver si ha funcionado bien. Aquí nos ha hecho ya el put de la información y vamos a abrir a ver si se ha ejecutado o no ese ping que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, hacemos un CP de ese documento, lo vamos a copiar a temporal y lo vamos a abrir con el OpenOffice, ¿vale? A ver si nos ha ejecutado la información. Y aquí lo metemos en TMP, por ejemplo, a.docm, ¿vale? Porque es un documento con macros. Nos venimos aquí, al TMP. TMP a.doc nos pide password, está protegido con password, ¿vale? El password es, teníamos aquí apuntado, navaja, borra, ta, password. Aquí tenemos el password, que es este, copiar, pegamos, abrimos, y efectivamente, lo veis todo chungo, pero ahí hay un ping, ¿vale? A ver si puedo. ¿Vale? Está en el propio documento. Esto es Fileless, no ha tocado nada a disco en un momento. Va todo cifrado. El documento, el doc va cifrado, el canal va cifrado. Y encima rompemos lo que es la jerarquía de procesos para evitar los EDR. Por lo tanto, tenemos un pequeño RAT basado en WinWord que nos permite tener una primera puerta trasera. Es decir, esto es un primer foothold dentro de vuestro proceso de Red Team
que os va a permitir después ejecutar vuestros implantes. Pues bueno, aquí ya venís después con vuestro Cobalt o con lo que queráis, ¿vale? Cobalt o es el Empire o lo que queráis, ya inyectado en memoria, tal, y que todo quede en memoria. Pero esto es una buena forma de ocultarse y tener ese primer foothold dentro de la organización, ¿vale? Los cons que puede tener, pues tenemos un punto débil, que es la persistencia. Grabemos nuestro fuego. El punto débil de todo malware siempre es la persistencia. Si vais a una máquina que sabéis que está comprometida, buscad la persistencia. La persistencia son habas contadas en un sistema Windows. Hay 5 sitios, por decirlo así, ¿vale? Si sois capaces de repasar esa persistencia, vais a encontrar el bicho. Por lo tanto, este bicho también es vulnerable por la persistencia. Está en current version rule, ¿vale? Ahora, si sois capaces de researchear alguna otra forma de persistencia que no es pública, pues mucho mejor para vosotros. ¿Cómo identificar este tipo de ataques? Ataques del Olvin. Pues bueno, con Sysmon tenéis la creación de procesos con el ID1. Podéis prestar atención al command line que lleve las cadenas HTTP, /, ¿vale? Conexiones producidas por estos binarios. Si el proceso, el ID3 de Sysmon nos está diciendo, oye, que hay un cert útil que está haciendo conexiones a Internet. Oye, atentos aquí, ¿vale? Una serie más de monitores, os lo dejo ahí para que os bajéis la presentación y lo podéis tener. Y viendo un poco la relación de parentesco. A nivel de red, de Snort, Suricata, podéis identificarlo pues pegándole un vistazo a lo que serían los user agents, tipo CryptoAPI, CertUtil, o sea, buscando los user agents de esas herramientas, ¿vale? Con autoruns, como he comentado, persistencia, ojito, ahí está el fallo. Podéis descargarlo podéis identificar a través de IOCs. Tenéis nuestra web, que es lab52.io, ahí tenéis IOCs gratuitos, os los podéis descargar, ¿vale? Hay todavía un montón más de LOLBINs, y los LOLBINs no solo son ejecutables a través de sus parámetros de línea, de comandos, sino hay otras formas de invocar a los binarios en los scripts dentro de un sistema Windows, ¿vale? En eso estamos researcheando ahora en estos momentos, así que stay tuned. Ahí tenéis las referencias que he utilizado, las webs, el media, y preguntas. Si tenéis alguna pregunta antes de comer, pues estaré encantado de responderla. ¿Alguna pregunta? Hola. Por favor, no abandonen la sala todavía. Muy interesante la charla. Tengo dos preguntas. Una, cuando se ejecuta el HH y has descargado algo, se ha visto saltar la pantalla. Es decir, si yo con el HH descargo un binario, me lo intentaría leer y aparecería en pantalla. Sí, el tema es que estos LOLBINs no solo son para descargar cosas de Internet, digamos, para hacer un C2 o tener un RAT, son también para bypassear pues app lockers, cuando estás en un kiosco, ¿vale? Cuando estás trasteando. O sea, no solo se usan para descargar. Tú lo vas a ver, pero tú eres el que quieres que salga eso ahí. Tú quieres ejecutar. Y a lo mejor el app locker te está diciendo que no, un CMD no se puede ejecutar. O sea, el CMD no se puede, pero el HH sí. Entonces, bypaseas con ese LOLBIN, la ejecución. Y la otra es sobre el RAT. ¿Cuál de los dos? ¿El segundo? El segundo, el de Windows. ¿Es necesario tener habilitadas las macros? No, eso no lo he enseñado. Las macros pueden estar... El trucacho de esto es que funciona sin las macros. Es decir, tú tienes las macros deshabilitadas y funciona. O sea, eso se lo come el Office. Es mucho más interesante. Sí, es muy interesante. Porque es el fallo, ¿no? Es el fallo. Por eso es bueno el Windows, el RAT. Porque aunque tengas las macros deshabilitadas, se lo zapa. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Cómo haces para que se traguen las macros estando deshabilitadas? Porque se ve, esto yo no lo he investigado, pero cuando tú instancias un objeto de tipo WinWord a través de COM, ¿vale? No aplica las directivas de macros. Sin embargo, si tú lo ejecutas desde el explorador, sí. Trucacho. ¿Alguna pregunta más?
No. Un aplauso para Roberto.